Justamente a él lo tenemos de invitado una vez más en Telediario. Carlos, felicitaciones ante todo y bienvenido. ¿Cómo estamos? Hola Andrés, ¿cómo estás? Bueno, gracias por la invitación y bueno, un saludo a todos los televidentes. Bueno, título número a nivel nacional, porque tenés títulos provinciales y también a nivel internacional, sudamericano. Bueno, a nivel nacional en triatlón sí, son más de 10 provinciales y más de 15, solamente en triatlón. Después he incursionado en otros deportes. A nivel provincial y también nacional y también internacional, como hemos hablado en una oportunidad. Bueno, ahí empezamos a repasar imágenes, lo que fue Salta la Linda, esta cita del argentino. Imagino que bueno, que todo redondito te ha salido, lindo lugar y el título por sobre todas las cosas, ¿no? Abrochado. Sí, la verdad que todo esto que fue la pandemia sí. Nos afectó a todos, es una incertidumbre muy grande y... Primero, es decir, planificar todo lo que es el tema del viaje, si la prueba se hacía o no se hacía, porque venían todo lo que son las medidas nuevas que se anunciaron. Y concretamente el título, el campeonato se realizó, uno pudo planificarlo. Fue muy distinto, en particular se realizó en la provincia de Salta, donde no se había realizado nunca un campeonato argentino. Primera vez. Primera vez que se realiza, la verdad que vino muy bien. Un circuito que era bastante diferente a los demás en altura, 1.600 metros de altura. Nadamos en un embalse, luego un circuito. ¿Agua fría? El agua estaba fría, estaba acostumbrado ya, hace 2 años había estado en España, donde nadé con 12 grados, así que ya... Una papa. Era una papa, sí. Y la verdad que sí, la parte de natación, muy bien, nadé muy bien, estoy nadando bastante bien. Después el circuito de bicicleta era en montaña, fue bastante técnico. La subida costó un poquito, pero después me volví a acomodar bien. Y después teníamos una parte que era de descenso, en la cual recordaba todos los el Tour de Francia y demás, donde vamos haciendo todo serpenteado el circuito. Y sí, la verdad que las imágenes son bellísimas. Salta es bello. Muy lindo lugar. Y después cerramos en una ciudad que se llama La Caldera, un pueblito chico, donde hicimos todo el circuito ahí con toda la gente alentando del pueblo y los familiares. Así que, y logrando, digamos, sobre todo el título, es algo muy lindo y volver a uno emocionarse después de tanto tiempo. Claro. De no hacer deporte. Sí, tanto totalmente. Más allá del título, ¿no? Es volver a la acción, a lo que uno realmente ama. ¿Qué significa para vos, nuevamente, este título? Y se me viene a la mente la palabra vigencia. Esto, fundamentalmente, ¿qué significa para vos? Y correcto, lo que decís vos, vigencia. Uno, van pasando los años y el amor al deporte y sabe que uno lo recomienda que hace bien. Tanto el espíritu hoy día que estamos viendo tantas noticias negativas. Yo creo que al hacer deporte y transmitirle a los demás hacer deporte nos ayuda tanto mentalmente, físicamente también, que es muy, muy importante, y contagiar optimismo. Y también tener relación sobre todo con el aire libre, la naturaleza. Sí, ni hablar, impagable. Fue una delegación grande representando a Entre Ríos, tal vez la más numerosa en Salta. Contame además tus compañeros cómo se han consagrado, porque Jorge Topelo, el interminable, también ha traído un título para Paraná en su categoría, lógico. Sí, de Paraná viajamos los dos con Topelo, después hubo delegación que viajó de La Paz, que La Paz siempre tiene buenos triatletas. Tierra de triatlón. De Victoria y de Federación. Bien, de Victoria se consagró en elite Tomás Clivio. Y después hubo 4 concordices que también obtuvieron los primeros lugares. Sí, Peliquero y otros 2 chicos. Una linda cosecha. La verdad que la delegación de Entre Ríos fue la más numerosa, estuvo bien organizada, compartimos con los chicos, que sobre todo hay chicos juveniles, buenas promesas para el día de mañana, así que vamos a tener buen semillero de triatletas para nuestra provincia y también representantes en el país. Bueno, mañana el entrerriano, que ya sos campeón en Concordia, ¿vas a ir a disfrutar? Sí, ya se completaron las pruebas, digamos, esta es la quinta prueba, había que hacer 4 y en la categoría sí ya me consagro campeón entrerriano. Y bueno, vamos a ir a completar el circuito, porque este año pudimos hacerlo, el año pasado no se pudo terminar. Y vamos a disfrutarlo, después disfrutarlo con la familia, que es la que siempre acompaña. La que siempre está, ¿no? La apoya. Bueno, y a nivel internacional, ¿qué vas a poder hacer si es que podés hacer algo este año? Porque tenés en mente algunas competencias importantes, como el Mundial, ¿no? Sí, el Mundial, yo estuve 2 años atrás cuando se pudo realizar en España, en el Mundial de Aquatlón. El año pasado se suspendieron todas las pruebas internacionales y se realiza en Holanda. Holanda, en los Países Bajos, eso para septiembre. Dios quiera podamos programar, organizar el viaje,
por ahora digamos, hay un poco de incertidumbre, sobre todo el tema de la salida, los vuelos en avión, pero sería bueno, me gustaría mucho poder concurrir. Y uno por ahí, sobre todo, la experiencia que va juntando para poder, digamos, para poder dar lo mejor, es decir, recordemos por ahí, 2007 yo estuve en México, uno de los primeros eventos internacionales que hice, fui subcampeón mundial. Y la verdad que uno quedó por ahí con la espina y querer volver a, digamos, estar en el podio y si pudieran estar en el primer lugar, sería mejor. Vos sabés que la veo muy compenetrada en la nota a Sonia Fernández, a la conductora de este noticiero. No sé si le ha gustado algún chico, porque está soltera ya, algún chico de los que vio de los triatletas, si le gusta el paisaje o realmente la disciplina. Si está, no, admiro la disciplina. Admiro la disciplina. Yo lo que recomiendo. A ver, ahí está. Lo que recomendaría es, para Sonia Fernández. El que hace deporte, yo empecé por la natación, pedestrismo y después me sumé al triatlón, y el triatlón termina siendo es una forma de vida, ¿sí? no hay que separar lo deportivo, laboral ni familiar. Ahí, si uno cuando entra en eso después no sale, es decir, se relaciona en todo, así que es muy recomendable. Y como decía, la parte de salud, no solo física, mental. Y hoy día, digamos, darle para adelante con tener un poco de optimismo y transmitir energía. Corriste en categoría de 45 a 50. 45. Perfecto, tu categoría, así que te vamos a inscribir. La vamos a sumar. La vamos a sumar, exacto. De a poquito. ¿Me ves ahí? Sí, lógicamente. Después que corras y andes en bici y demás, bueno, eso es historia. Carlos, un placer, felicitaciones nuevamente. Bueno, muchas gracias, André, por la invitación. Y bueno, un saludo a mi familia, sobre todo, a Lucía, Félix y Viviana, que siempre me acompaña, la verdad que tantos años, tanta carrera, el aguante que tiene. Y bueno, a todos los amigos un gran saludo y esperemos volver a vernos por otro evento para poder dialogar. Será fantástico. Carlos Veranero ha pasado por Telediario repasando este título argentino. Ahora nosotros seguimos con nuestra plataforma de noticias.